tengo que señalar algo. Han sido desafortunadamente espectáculos mediáticos los que están haciendo ahí en Acción Nacional. Ustedes recordarán que el martes, que a la 1 de la tarde se instaló la comisión para evaluar todos los programas federales, estatales y municipales, que se aplicaran correctamente, que se aplicaran adecuadamente. Ahí el PAN argumentando que el Instituto Electoral no estaba actuando correctamente, abandonaron esta comisión. Cosa que debemos de decir, se equivocaron de mesa. Esa mesa, esa comisión que se instaló, es una comisión histórica en donde en los 12 años del gobierno federal de Acción Nacional nunca estuvieron instaladas estas mesas para evaluar que todos los programas del gobierno federal, estatal y municipal se aplicaran correctamente. Si en esta ocasión el gobierno federal del PRI, el estatal del PRI, en donde iba a presidir la comisión directamente el gobernador del estado, la iba a presidir él, iba a estar recibiendo directamente junto con los presidentes de los partidos políticos las denuncias, los reclamos de que se estuviera actuando mal con alguno de estos programas y se le podía poner solución inmediatamente, ellos argumentando un tema del Instituto Electoral que es completamente diferente a los programas sociales, se levantaron y se fueron. ¿Qué nos hace ver con esto? Que ellos, más que presentar las denuncias formales en las mesas adecuadas, les gusta a través de los medios de comunicación tratar de descalificar y tratar de desvirtuar un ambiente político que está adecuado.